Mi nombre es Patricio Fongideran, soy biólogo. Y he pasado como 10 años de mi vida viviendo en la zona de Chiriquete. Esta es mi experiencia. En ese tiempo nosotros, pues no había nadie por allá, montamos una estación de investigaciones en un sitio que se llama Puerto Oveja, en la orilla del Mesay, allá en el borde del parque, y estuvimos haciendo un poco de investigaciones sobre vegetación, fauna, flora, con varios estudiantes que también participaron, hicieron sus tesis de grado, la fase de campo de sus tesis de grado allá en la estación. Y desde esa estación pues estuvimos explorando más o menos toda esa parte del parque. O sea, desde esa época empezamos, en un momento dado pues toda la información, investigación, que todo lo que se sabía sobre Chiriquete pues provenía de la Fundación Puerto Rastrojo, que tenía esta estación en Puerto Oveja. Con base en esa información, en gran parte con base en esa información, fue que se hizo la segunda ampliación del parque Chiriquete en el 2013, y para la ampliación actual, la de Auritica, también participó activamente la Fundación Puerto Rastrojo. Pues mira, en el Chiriquete hay poco petróglifo, hay unos poquitos. Lo que sí hay muchas pinturas rupestres sobre roca, que son sobre los cerros que hay en la parte norte del parque, principalmente en la parte que era la parte norte del parque, porque ahorita con la ampliación eso quedó como en la mitad. Ahí hay murales, más de 50 murales enormes, con más de 70.000 motivos pictóricos, con unas fechas que es difícil fechar porque son pinturas minerales, entonces no se pueden hacer pruebas muy específicas de carbono 14, pero que indican fechas desde hace unos 20.000 años hasta época reciente. Mira, esas pinturas se encontraron en unas expediciones en helicóptero que se hicieron en el año finales del 91 y finales del 92, con lo que en ese tiempo era el Inderena y la Universidad de Madrid. Eso lo lideraba Carlos Castaño en ese tiempo del Inderena. Y ahí se hicieron estas fechas y se hizo ese asunto, y eso se quedó todo muerto, nadie volvió por allá, hasta recientemente, o sea, digamos un año y medio, cuando se reanudaron algunas expediciones para alistar los informes y toda la documentación que había que entregarle a la UNESCO para que se declarara Patrimonio de la Humanidad. Pues mira, esas pinturas tienen motivos animales y de plantas y de gente. Dentro de los motivos de gente hay muchísimas siluetas con una cintura súper estrecha, que es una característica típica de los indígenas Carijona. Y sabemos que en el Chiriquete vivieron los indígenas Carijona durante muchísimos, unos cuantos siglos, de todas maneras, y se extinguieron a principios del siglo XX, desaparecieron. Hoy en día, según las investigaciones que hemos realizado con Roberto Franco, un compañero que desafortunadamente murió hace unos años, que se cayó el avión cuando iba precisamente para allá, nos indican que en la zona de Chiriquete viven unos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, o sea que saben que nosotros existimos pero no quieren salir a contactarnos, y se han definido unas políticas públicas y unas leyes para que nosotros no podamos ir a contactarlos, sino que sean ellos si quieren los que salen. Pero dentro de esos estudios localizamos como 6 o 7 partes en la Amazonía colombiana donde podrían haber, y con Roberto alcanzamos a sobrevolar y tomar unas fotos de malocas de algunos de esos. Seguramente Carijona. Esos de ahí seguramente Carijona. Hay otras etnias, eventualmente Muruy o Huitoto, en la parte más al sur. Pues mira, eso precisamente es lo que estábamos haciendo, porque en efecto, no solo contaminar su cultura, sino de enfermedades, etcétera, etcétera. Y si ellos saben que existimos y no salen, es que no quieren. El trabajo con Roberto era para punta de encuestas, y como le digo, hicimos unos sobrevuelos sobre algunos de esos sitios y en efecto detectamos unas malocas. ¿Cuál es la política ahí? Pasamos, tomamos la foto y nunca más volvemos. ¿Por qué teníamos que tener la foto? Porque estábamos defendiendo los derechos de esos pueblos indígenas y de sus territorios, y necesitábamos una foto o algo para probar que sí estaban ahí. Eso, adentro de Chiriquete, eso es una maravilla. Ahí teníamos nuestra casa, que nosotros mismos la hicimos, y sembramos ahí plátano, yuca, y ahí teníamos la comidita. En la canoa tú sales a las 4 de la tarde y en media hora traes pescado para 10 personas. O sea, era un paraíso, muy poca plaga y una belleza escénica increíble. Desde la cima de esos cerros se ve todo el horizonte amazónico maravilloso.
O sea, realmente la mejor experiencia de mi vida. Nosotros estuvimos 10 años en la estación de Puerto Abeja, que quedaba a orillas del río Mesay, y el Chiriquete empezaba en la otra orilla del río Mesay, porque como usted sabe, en un parque uno no puede ir y construir su estación ni nada. O sea, eso estaba fuera del parque. Lo que pasa es que al ampliarlo en el 2013, ya lo que era la estación de, lo que había sido la estación de Puerto Abeja y toda esa zona quedó integrada al parque. Pues como le digo, es un paraíso, uno vive ahí muy bien, teníamos mucho oficio. Cuando uno va a la selva, una cosa muy importante para la gente que va a la selva y que se va a quedar un tiempo en la selva es tener un plan, es tener un proyecto, es tener un trabajo. Porque si uno a veces piensa románticamente que va por allá de pronto a buscar las raíces de alguien, uno se puede pegar una enmanihuada y una aburrida, la cosa más terrible. Entonces la clave es, uno tiene oficio, tiene un plan, tiene su trabajo. Entonces todos los días íbamos a medir árboles o a recoger y pesar la hojarasca que caía, o a perseguir la manada de micos que estábamos estudiando, etcétera. Entonces el tiempo pasaba. Bueno, estuvimos cuando empezamos con Natalia Hernández y María Cristina Peñuela, con dos biólogas y dos indígenas que nos acompañamos, que fue con los que hicimos la casa. Y después, posteriormente, había un poquito más de gente, en el ámbito un poquito más de gente. Llegamos a tener una capacidad ya para 16 personas tiempo completo. Me he encontrado 17 veces con jaguares y en todos los casos de a 2 metros de distancia. O sea, de frente, así de sorpresa. ¿Pero no son peligrosos? No, ese se queda mirándolo a uno y uno se queda mirándolo a ellos. Entonces uno despacito se agacha. Eso fui aprendiendo, que es lo que hay que hacer. Uno se agacha para que uno no parezca agresivo y le conversa, y le conversa. Entonces, mire, hombre, Javier, yo soy Patricio Hinderan, yo tengo tantos hijos que se llaman, así que ese murmullo de la voz lo calma, y el tigre, no en todos los casos, pero en varios, se echó ahí. Escuchaste. Y se quedó un rato, y el rato ya le levantó la nariz y se fue. Teníamos ahí la mambiada de coca, eso sí, con los indígenas que había ahí, y en la charla teníamos nuestras maticas de coca y preparábamos los sábados nuestro mambe y teníamos nuestro tarrito de mambe para la semana. De hecho, yo llevo 45 años en la selva. O sea que Chiriquete, o sea, yo empecé en la selva en el 72. Me cambió la vida el sitio más lindo, y me he recorrido muchísimo, muchísimo la selva. Incluso hice un viaje desde Araraquara en una canoa, Arauca en una canoa, por el Orinoco, pasé por el Casiquiare, bajé por el Río Negro hasta Manaos, me subí por el Amazonas hasta Tepe y cogí la boca del río Caquetá hasta llegar a Araraquara. O sea, le di toda la vuelta a la finca. Y lo más bonito que encontré después de todo ha sido Chiriquete. Empecemos por el paisaje, es extraordinario. Las bellezas, las cascadas, las aguas, la fuerza de esas aguas. Las aguas son importantísimas de Chiriquete, pero los cerros también. Y los cerros, a diferencia de otras partes de la selva, como en el Miriti, como en la zona de Caquetá, Cahuinarí, Puré, es que desde los cerros uno ve la selva por encima. Uno tiene horizonte, tiene sol. En cambio, en otras partes uno está como subyugado, como espichado por la selva. Incluso los sobrevuelos están supremamente limitados, el espacio aéreo está controlado. La política de parques nacionales es un parque muy grande, le van a dar un manejo muy especial. Por lo pronto sigue cerrado. Acaban de declarar este otro sitio de la reserva de la Lindosa, que queda más cerquita a San José del Guaviare, donde también hay unas pinturas rupestres iguales a las de Chiriquete, igual de extraordinarias. Que es lo que Parques ha dicho, bueno, la gente que quiere acercarse o animarse un poco de esas pinturas, etcétera, pues pueden ir a la Lindosa, pero por lo pronto Chiriquete no lo van a abrir al público. Porque eso son selvas y selvas y selvas y selvas y selvas, eso no hay nadie, no hay nada, no hay una pista, no hay nada. Eso es pura selva y después selvas y selvas y selvas. El otro asunto es los indígenas en aislamiento voluntario que viven ahí, pero de todas maneras el parque tiene una zonificación y todos estos sitios que le mencionaba antes, donde sospechamos y tenemos información de que pueden haber estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, todos esos quedaron en la zona intangible. O sea, allá no puede entrar ni un nadie, absolutamente nadie, ni investigador ni nadie. Pues mira, eso se financia por partecitas y por años y por semestres. O sea, uno empieza con la idea, uno va montando su estación. Como le digo, la estación la montamos nosotros mismos o la construimos nosotros mismos. Empezamos con una pequeña financiación.
de un primer año, y luego fuimos con, eso fue con la embajada de Holanda, con los Países Bajos. Después, más adelante, volvieron a financiarnos otro año, nos financiaron otro proyecto diferente que era sobre biogeografía por la Elton Jones Foundation y la MacArthur Foundation en Estados Unidos. Y más adelante, ya como en el 97, 98, la Comisión Europea, Bosques Tropicales de la Unión Europea en Bruselas, nos financió un proyecto a 3 años, y precisamente cuando estábamos terminando esa fase, que fue en septiembre del 2002, y habíamos alistado ya informes finales para ir y presentarlos en Bruselas y de una vez pedir segunda fase para el proyecto, obviamente, fue cuando me atajó la guerrilla y nos pidieron el favor que nos saliéramos, porque eso se iba a poner peligroso.